Det er kø, det det jævligste. Kikk inn. Har vi først kikk inn, ja, faen det. Bonjour, bonjour. Hallo. Hun snakker fransk. Hæ? Hun snakker fransk. Hun snakker fransk. Ja, ok. Ja, ok. ¿Quién es este coche? No. No tiene antena. Previsto lo que va a ser la conclusión de esta edición número 28 de la Peña de Palma de Challenge Ciclista Mallorca. Así que muy buen nivel, como decimos, este año de los golfistas. El año pasado esa gran victoria que consigue ante todos nosotros de la mano de John Degenkolb. Vamos a contar con dos ganadores, John Degenkolb y también con exactamente con André Greipel, dos corredores que han ganado la Peña de Palma de Challenge Ciclista Mallorca, que van a participar también esta edición de 2019, insistimos. Creemos que serán los favoritos para conseguir la victoria también con McLean, con Pelucchi, con el último ganador, ya sabéis también como victorias españolas. Oscar Freire, tres victorias españolas y el último español que consigue la victoria en el paseo marítimo de Palma fue Isaac Alves, con los colores del equipo que es de Palma, lo hizo en el año 2006. Recordad que ayer tuvimos ese trofeo Sela de Tramontana con la gran victoria conseguida por Tippens, con el Manuel Guma segundo y también con ya es un buen tiempo que sí, que esperando ahí un poquito para que lleguen y para que nos confirmen el foro técnico de cara a este control de firmas. 9 de la mañana, 10 de la mañana comenzamos, ¿de acuerdo? 10 de la mañana comienza la prueba del día de hoy. Insistimos con 168 corredores, echamos un vistazo a Rutrómetro de la etapa. Salían autorizados a venir a Fran Llamés en la playa de Palma para ir a la meta volante. Homenaje a Toni Cerdà de Nargaida. Tenemos el fin especial en Santa Margalida. Meta volante de Santa María, el dato de Conte Sacreu de tercera categoría, solamente 35 kilómetros para final, ahí donde tenemos ya las escapadas. Queremos picar a esa lucha y entrarán en ese circuito del paseo marítimo para tener el primer paso por la línea de meta con sprint especial a falta de 22 kilómetros para el final. Esto será a kilómetro 137 más o menos a la 1:25, más o menos por ahí, 1:20, 1:25 cuando calculamos el primer paso de los ciclistas. Tenemos dos pasos por meta, el tercero será la llegada. Entonces al paso por meta, cartel de dos vueltas para el final. El campeón de Noruega, decimos esa participación para el día de hoy del equipo de Mireis, también con Cristian Durianse, que el de croata que está por ahí, Manuel Lemoni, equipo Movistar, también con 3-4 puntas de lanza para intentar luchar para la etapa del día de hoy. Y con Alexander Christophe, lujo de contar con ellos. Good luck. Ok, see you on the finish line. Venga, nos vemos ahí en meta para también esos buenos resultados, decimos con él. Alexander Yabusen con la firma, fue destacado el año pasado el bielorruso en la Vuelta al País Vasco, así que también buena punta de velocidad para el corredor que acaba de firmar la línea de salida.
con Durace, con Rui Oliveira, el portugués, ha destacado en el campeonato de Portugal, con Durace, con Manuel Lemori, que entre otras ganó hace unos años la Japan Cup. Tenemos a Benatti, también del equipo Movistar, Jürgen Ruelas, también con buena punta de velocidad. Así que el equipo Movistar, cojado aquí en el Occidental Playa de Palma, ya veis justamente salir de la habitación del hotel, como que dice. Y tenemos la salida, tenemos la firma del control Coca-Cola para a las 10 de la mañana comenzar lo que va a ser la carrera. Muy bien, chao, Brando. Los clásicos de nuestras carreteras. Como no le poní. Bueno, Jürgen Ruelas fue muy bien de la amenaza. No sé si se comandó el sprint. A Jürgen Ruelas, es una de las dudas que tenemos. Ven a ti, ¿cómo estamos? Dime dos cosas, anda. Ya, vale, ya está, ya no lo dices. A mí trabajo para Jürgen Ruelas, también con Carlos Verona, que sufrió caída el otro día. ¿Estás bien? Pedrero también, que sufrió caída. Ánimo al equipo Movistar. Y Manuel Erviti, ahí veis la firma. Luis Mas también la firma, ciclista mallorquín de Seixalines. Luis, os dais cuenta que no nos ha dedicado unas palabras Luis Mas. Se ha dicho, no, me voy. Ya. Ah, bien, vale, te espero. ¿De acuerdo? A ver, te coges un segundito. Vamos, vamos. Por el camino. Bueno, vale. Okay, vamos a hacer la reunión. Enhorabuena. Hola, gracias. Lo de Movistar, un sueño, ¿no? Sí, la verdad que sí, que muy bien. ¿Se notó Movistar? Sí, bueno, al final es un equipo, es el mejor equipo que está aquí en el World Tour, y llevar atrás a campeón del mundo, pues hombre, es una responsabilidad y se agradece mucho. Oye, el otro día Arturo Sintes decía, estos son mis cachorros, por Albert Torres, sí. Y estaba todo orgulloso ahí el hombre y tal. Sí. Entonces todo va bien, ¿no? Hombre, claro que sí, hombre. Arturo nos ha visto crecer, ha sido presidente de la federación y siempre hemos estado allí. La verdad que sí, que se agradece. Yo me alegro un huevo que estés aquí, además. No, vamos, pues no me gustaría mucho, ¿no? Muchas gracias. Venga, cuídate. Gracias. Y algo, venga. Para